Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Estoy muy contenta de estar nuevamente con ustedes y en esta ocasión les dije en el video anterior que les iba a decir cómo combinar nuestras hojitas de nuestras nochebuenas. Las podemos combinar de mil formas. Y yo nada más les voy a decir una forma práctica de hacerlas. Y ustedes con la misma puntada anterior que les dije, podrán hacerlas con las combinaciones que ustedes gusten. Hoy yo voy a usar un color oscuro para hacer unas, nada más una muestra de cómo hago una hojita. Las hago de muchas formas, pero a mí esta forma me parece muy práctica, muy práctica, muy rápida, ¿sí? Y ustedes la pueden hacer de esta manera. Yo las hago de con la puntada de ojal, muy rápido y muy fácil, pero también las podemos hacer como hacerlas como las como la puntada de la flor de la Nochebuena azul, ¿sí? Ahorita de esta manera yo relleno estas hojitas de un color oscuro abajo. Ahorita estoy poniendo un color oscuro y si se dan cuenta es la puntada de ojal, ¿sí? Nada más que en larga. Les he dicho muchas veces, esta puntada es muy práctica para lo que ustedes quieran hacer. Sí, y es muy fácil, muy rápida para rellenar también en puntadas largas. ¿Cómo la voy a hacer? Así, en puntadas largas para rellenar una hoja. ¿Okay? También podemos hacerla en puntadas cortitas. Ahorita les voy a enseñar un. Las otras hojitas que hicimos en otras puntaditas. Me gustaría hacer un video de hojas. Hay mil maneras de bordarlas, pero yo siempre me voy por lo más práctico y sin tanto. Ahora sí que es sin tanto trabajo, vaya. ¿Sí? Se pueden hacer así también con mucho trabajo. Trabajarlas mucho, ponerles una puntada y otra encima, pero esta es una manera muy práctica y se ven bonitas. También les voy a enseñar otras hojitas más complicaditas, ya depende de ustedes qué hoja quieran hacer, ¿ok? Esta puntada, les digo, es muy práctica. Aquí, por ejemplo, que voy a bajar, lo que hago es prensar mi puntada arriba para que no se me baje y sacar mi aguja un poquito más abajo, ¿ok? Para que no se me baje el hilo. Y así me sigo igual con mi misma puntada. ¿Sí? Ok. Nos vamos haciendo esta puntada de ojal larga. Y una vez que rellenamos este lado, seguimos de la misma manera en el lado de arriba. Nada más que en el lado de arriba vamos a usar un hilo más claro. ¿Sí? Podemos usar un hilo claro, un hilo oscuro. ¿Sí?
Y así nos vamos con nuestra puntada. Cuando llegamos a la esquinita de aquí arriba, aquí bajamos así y seguimos nuestra puntada. Hasta terminar nuestra media hojita que estamos haciendo. ¿Sí? Es la misma puntadita de ojal. ¿Ok? Y así rematamos nuestra hojita ya de este lado terminada. Y vamos a continuar con nuestro siguiente color. Estos son nuestros colores que estamos usando. Es un verde fuerte y un verde claro, ¿sí? Ustedes pueden usar los verdes, los tonos de verdes que ustedes quieran. Les recomiendo que si van a usar un tono fuerte, siempre usen un tono más suave. Un tono verde oscuro y un tono más clarito. Los pueden combinar como ustedes gusten. Es lo más recomendable. Bueno, es así como a mí me gusta. Si a ustedes les gusta de un solo color, también es válido. Y ya le ponen nada más sus nervaduras en colores, pues, más oscuros. Siempre es recomendable ponerle la nervadura más oscurita. Por ejemplo, miren. Y les recuerdo, el centrito es con puntada de rococó, con puntada de rococó. Es la puntada de aquí del centro. Ahorita les voy a decir leve de qué manera la hice yo. Y vamos a continuar con nuestro siguiente color verde. Es la misma puntada, ¿sí? La misma puntada nos vamos a ir. Nos vamos a ir con la misma puntada, ¿sí? Nada más que ahora, pues, del lado siguiente. Voy a tratar de agarrar mi punto de aquí y meter aquí mi aguja para que no se vea la abertura. ¿Sí? Y nos vamos a ir del siguiente lado. Igual, de la misma manera, con puntada de ojal. Esta es una de las puntadas más sencillas. ¿Sí? Vamos a empezar de la mitad casi de la hoja. Y vamos a empezar a hacer la misma puntada hacia el lado contrario. ¿Ok? Y una vez que ya terminaron los dos lados, ya le pueden hacer en medio si ustedes quieren una nervadura por encima. Si la quieren hacer antes, les digo, amigas, se ve muy bonita porque así nada más se ve como la sombrita, ¿sí? Y si lo ven y si lo ponen encima, pues ya se ve diferente. A mí me gusta más poner primero la nervadura como lo hice en las hojitas anteriores y después bordar, porque así ya nada más se ve una como sombra. Y si lo ponemos encima, pues ya se ve muy marcado, ya se ve muy, pero como ustedes deseen hacerla, ¿sí? Ya de una o de otra manera, cada quien tiene su propio gusto. Y así, amigas, nos vamos a ir, ¿sí?, haciendo nuestra siguiente parte de nuestra hojita. Ya les digo, cuando lleguen a los piquitos, si sienten que están muy altos, cómo rematarlos. Estos piquitos de acá de la hoja de Nochebuena. Ahorita vamos a hacer uno para que ustedes vean que
para que lo rematemos y seguir para que no se nos baje nuestro hilo. ¿Ok? Sí, de esa manera vamos a hacer otra puntadita. Aquí. Miren, llegamos aquí a nuestra puntada de arriba, la esquinita de arriba. Y para que no se nos baje nuestro hilo, porque si le hacemos así se nos baja nuestro hilo feo. Entonces aquí afuera de la puntada rematamos y ya podemos sacar nuestra aguja más abajo, ¿okay? Para seguir haciendo nuestra hojita. Okay. Y así ya nos vamos. Esta es una forma de hacer las hojas. De otra forma sería como lo hicimos en nuestra flor azul. Ahorita les voy a decir de qué forma. Aquí, miren, vamos a rematar nuestro piquito de nuestra hoja. Okay. Aquí rematamos y continuamos acá abajo. Son tips que yo les doy, claro, ustedes también tienen, pues toman a consideración si los quieren hacer así o si les gusta de alguna otra forma, pues también se vale, ¿sí? De esta forma, pues yo trato siempre de hacer las hojas de mi Nochebuena, ¿sí? Y aquí ya la voy a terminar, ya la remato. Y ustedes sabrán si la hacen así o de diferente forma. A mí me gustan así porque son muy fáciles, ¿sí? Ya después, si le quieren poner la nervadura, esta, miren, tiene una nervadura antes de hacer la puntada y se ve como sombrita. Y ya si ustedes la quieren hacer, pues con un color más oscuro encima, también se vale, también se vale, también es bueno, también se ve bonita. La haríamos en esta parte de acá, ¿sí? Como ustedes quieran hacer la nervadura. Y esta es otra forma, como estas hojitas, ¿sí? Miren, les recomiendo siempre, si la quieren hacer con nervadura, pues hacer la nervadura antes, y si no, también después también se vale. Esta es otra forma, y ya encima es la misma puntada, nada más que ya encima le puse su nervadura aquí en color blanquita, dándole un tono de luz. Si ustedes se la dan oscura, la ponen en el color verde claro, ¿sí? Por ejemplo, aquí yo pondría la nervadura en este verde claro, la nervadura oscura, ¿sí? Y es bien fácil, nada más nos vamos así. ¿Ya ven? Bien fácil, bien fácil. Nada más nos vamos haciendo nuestro, ¿sí? Le ponemos un color más oscurito. En este caso yo le estoy poniendo café, pero si ustedes quieren ponerle en tono negro, también se vale, o un tono verde más oscuro, como ustedes deseen hacerla, ¿ok? Yo nada más les recomiendo, pues, que sea un tono más oscuro, pero como ustedes se acomoden, amigas, ¿eh? Esta hojita la hice como estas, nada más que solo en dos tonos. Y así nos vamos y hacemos la hojita, la nervadura, pero es como ustedes decidan, amigas.
Esas son las hojas, espero les gusten por prácticas, más que nada por práctica, que son fáciles y prácticas de hacer, fáciles de hacer. Y ahora para hacer el centrito de aquí en medio, pues yo lo único que hago es hacer mis bolitas en un hilo matizado para que se vea de diferentes colores, ya sea verde o café, como ustedes le quieran dar el tono. En esta ocasión yo lo estoy haciendo en este matizado que trae verde, amarillo y café. En este matizado lo estoy haciendo. También la pueden hacer en un tono verde, también matizaditas para que les queden las bolitas o los puntitos de varios colores. Aquí sí voy a tener que alejar un poquito para decirles pues de qué manera lo hago. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Yo le pongo 10 y ensarto. Ensarto mi aguja y ya me queda la bolita. Y así me voy llenando de puras bolitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Sí? Así relleno el tono este que es las bolitas que estoy haciendo. Las relleno en este tono. Así me sigo haciendo este como puntada de rococó. Así me voy haciendo el relleno de esta Nochebuena. Amigas, pues eso es todo. Esto está facilísimo de hacer. Las hojas las pueden rellenar ustedes con el color que ustedes gusten, en la misma puntada de la flor o en diferente puntada, como les dije en esta ocasión, que es muy práctico de hacer. Y pues eso es todo, amigas. Ir rellenando nada más. Y les va a quedar su Nochebuena muy bonita. Aquí en esta Nochebuena que ustedes están viendo en esta azul, yo le puse por las hojitas de afuera, de abajo, un tono más clarito que es el azul. Y en estas tiene gris. Y se ve la diferencia y también se ve bonita. Pues como ustedes gusten hacerlas, ya es el gusto de cada uno. Y pues espero estos tips les sirvan para hacer sus hojas, ¿sí? Y amigas, mucho gusto de haber estado aquí con ustedes y nos vemos en nuestro próximo video. Bye.